Y llegamos con la cereza del pastel, con la pelea principal en la división de peso completo, con la pelea de Jairzinho Rosenzweig contra Shamil Gasiev, Pelea la cual esperamos un poco más por parte de Shamil Gasiev debido a que pues eh, iba a ser la segunda pelea dentro de la UFC Ya lo estaban poniendo como la cartelera principal, eh, se esperaba bastante por parte de este peleador y de hecho cuando peleó contra su oponente anterior, Martín Buday se mostró un poco más constante, se mostró un poco más agresivo en cuanto a la técnica que tenía este peleador. Pero pues ya saben que cuando hicimos el resumen de esa vez, Martín Buday ni siquiera se defendió, fue un costal de box, ni siquiera quería pelear. Entonces posiblemente por ese sentido, Shamil Gasiev pues se destacó muchísimo más, pero ahorita se está enfrentando a Rosenstruik, un peleador muy experimentado con muchos lockouts. Que estuvo explotando a más no poder ese jab. De hecho, desde el inicio, todo el daño que estaba sobre el rostro de Shamil Gassiev. gracias al jab de izquierda de Rosenstruik, de una manera muy inteligente, le estaba haciendo la vida imposible a, a Shamil Gassiev. De hecho, lo único que podemos ver es que durante el primer round, Shamil Gassiev consiguió un derribo. Y fue lo más espectacular que pudimos ver por parte de este pelador. De ahí no consiguió absolutamente nada más. De hecho, intentó siete derribos, de los cuales únicamente consiguió ese. Porque Rosenstruik se estuvo defendiendo de una manera muy buena y muy inteligente. No se desgastó, no tenía que hacer nada más que darle un jab directo al rostro porque Shamel García no estaba... Pues no estaba cabeceando, no estaba haciendo algún tipo de finta o algo para evitar este daño, se estaba tragando todo el daño y pues rápidamente se empezó a ver un daño sobre el rostro de Shamil Gasiev. Y es muy posible que pues haya tenido algún daño ahí en la nariz por lo cual no pudiera respirar con normalidad y sabemos que en esta división de los pesos completos pues de por sí no hay mucho cardio debido a todo, todo lo que deben de gastar por la musculatura que tienen y por la grasa. Entonces ya sumándolo de todos esos factores, yo creo que Shamil Gasev ya desde el segundo round ya se le veía muy cansado, yo creo que se le acabó la gasolina, no pudo hacer absolutamente nada más y de hecho su estrategia no fue nada inteligente porque se fue directo de frente hacia Rosenzweig. y so sin mayor esfuerzo estuvo conectando todos los jobs una y otra y otra y otra, de verdad que el daño fue algo impresionante. Ah, y de hecho, pues, eh, Rosenström ni siquiera ocupó su golpe de derecha, porque pues él es un noqueador, tiene mucho poderío, y ni siquiera tuvo que hacer nada al respecto, no tuvo que utilizar su golpe de derecha, solo lo utilizó una o dos veces allá al final de la pelea, que de hecho se vio bastante impresionante la potencia con la cual conectó a Shamil Gassiev. Entonces, eso es lo que nos remarca la importancia de tener una estrategia clara, de pues leer bien a tu oponente del apoyo que tienes en tu esquina porque le dijeron a Roses Rick que nada, nada más debía estar con su jab y pues con eso iba a ganar. Dicho y hecho, acabó con 140 golpes totales contra 43 de Shamil Gasiev Shamil Gasiev ni siquiera trató como que de responderle, de hacer algún tipo de contragolpeo o algo. Simplemente iba avanzando, se quedaba muy estético y recibió todo el daño. Y pues al final fue un resultado decepcionante por parte de Shamil Gazef porque Jairzinho dio una pelea muy buena, cierto que demostró madurez, que creció bastante en la UFC y que está demostrando que puede pelear de una manera no desmedida, no a lo bestia, sino de manera inteligente, con una estrategia clara y aprovechando las debilidades de sus enemigos para así conseguir la victoria y algo que no me gustó y una poco de controversia es el hecho de que Shamil Gassiev ya cuando acabó el cuarto round le estaba diciendo a su, a su coach, a su equipo de que no quería seguir, que al parecer tenía algún tipo de daño. Presentó como que muchas señales de que no quería continuar con la pelea, pero la esquina lo ignoró totalmente y lo iban a mandar al quinto round como si nada. Pero, Mark Goddard se dio cuenta de que pues por ahí había algo sospechoso, por ahí había algo que no le pareció que estuvo bien. Y hay un super aplauso para Margo Dar. O sea, siempre marcamos los, los errores de los referees. Pero también vamos a marcar lo positivo. Y Margo Dar estuvo muy atento acerca de lo que pasaba en la esquina de Shamil Gassiev. Y pues se dio cuenta que pues el pilador ya no podía continuar. Quién sabe qué habrá sido exactamente. Esperemos que consigamos un poco más de información. Pero Margo Dar se dio cuenta de que pues, ¿sabes qué? Shamil Gassiev no podía continuar. Así que trajo a la esquina, trajo al traductor y, y le dijo, quiero saber. ¿Qué rayos le está diciendo Jamil Gassiev o qué está pasando? Y pues al final pues se dio cuenta que el pelador ya no podía seguir peleando y detuvo la pelea en el cuarto round, en este combate de la división de peso completo. Una pelea buena, a muchos no les gustó, no fue tan entretenida, estábamos esperando un poco más de acción. Yo pensaba que Jamil Gassiev iba a ser un poco más ágil en cuanto a su estrategia de la pelea de pie, no pensé que se fuera directamente a tratar con los derribos porque de verdad que sí fue neutralizado en esa área y Rosenswig pues se vio muy cómodo en la pelea de pie esperaba un poco más de agilidad por parte de Gacie. pero pues al final nos está mostrando que sí sigue siendo un debutante le falta mucha experiencia puede crecer pero de este resultado sí que nos demostró un poco una decepción porque esperamos un poco más ya que te están poniendo como la pelea principal pero bueno Vamos a darle un poco de chance, veremos qué tanto crece en cuanto a su carrera profesional, pero sí, ya el señor se lleva la victoria en el cuarto round en la división de peso completo y un fuerte aplauso para Margot Dar por su buen desempeño como referee. Y con esto llegamos al final del resumen del UFC Final Rose Swings vs. Gassiev. cartelera corta con 11 peleas, pero con mucha acción, de verdad que hubieron buenos knockouts, hubieron bastantes peleas que estuvieron... Muy entretenidas y que nos regalaron muchas sorpresas. De verdad que si se lo perdieron traten de buscarlo por ahí. Pero de verdad que estuvo muy bueno. A mí me gustó muchísimo esta cartelera. Que obviamente por ahí hubieran ciertas peleas que pudieron haber estado mejor en ciertos aspectos. Pero bueno, eso siempre pasa dentro de la UFC. Y nos quedamos con este resultado bastante bueno en esta cartelera y de hecho en cuanto a las predicciones de 11 peleas le atinamos a 8 resultados tuvimos 3 errores un resultado muy positivo de verdad que me gusta mucho cuando por fin las cosas van como deberían y no salen con tantas sorpresas, que por ahí hubieran un par de sorpresas como lo fue con la pelea de Javid Basharat, pero bueno, eso son otras cosas, es normal que pasen este tipo de cosas, son humanos, cometen errores, todo es posible dentro de la UFC, así que nos quedamos con este resultado. Y una vez más, una disculpa con respecto a la calidad de este episodio, debido a que, pues, apenas regresé del viaje y apenas regresé me enfermé, entonces ahorita estoy grabando este episodio con la voz bastante ronca, bastante mala, entonces esperemos que ya para cuando estemos grabando el UFC 299 ya encuentre una mejor condición Porque saben que los eventos numerados son mis favoritos, son nuestros favoritos de todos nosotros Entonces quiero estar al 100% así que ahorita me voy a ir a descansar Nada más voy a subir este episodio y me voy a poner a descansar Así que ya los estaremos viendo muy pronto y una enorme disculpa y muchas gracias por la comprensión Y por el apoyo que me están brindando en todas las redes sociales De verdad muchas gracias a todos los que se están sumando a esta gran familia y a este humilde proyecto de todos los que amamos la UFC, muchas gracias. No se olviden de seguirme en las redes sociales como arroba UFC. Y si les gustó este episodio, dejen su like, comenten qué les gustó de esta cartelera y suscríbanse para no perderse nada de este maravilloso deporte. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor. Y hasta luego.